Campeonato del Mundo de Atletismo Moscú 2013, patrocinado por Serrano. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Estamos en directo en la jornada de tarde del segundo día de competición de los Campeonatos del Mundo de Atletismo de la IAAF de Moscú 2013 y vamos a arrancar en cinco minutitos con la tercera final de estos campeonatos después de ayer de la prueba femenina de maratón y del 10.000 masculino. Es el tiempo de los 20 kilómetros en categoría masculina, 20 kilómetros marcha. Estamos viendo de qué va a ir el circuito al lado del Luzhniki. Va a ser un circuito mucho más corto que lo que fue ayer, que iban y venían hasta el Kremlin, alrededor o a lo largo del río Moscova. Y esto va a ser un circuito prácticamente debajo de lo que es el estadio que acogió los Juegos Olímpicos de 1980. Es el momento de comentar la marcha y estábamos pensando, bueno, ¿quién podría ser licenciada en comunicación audiovisual, que hubiera hecho la beca en Televisión Española, en Teledeporte y encima se hubiera quedado a nada de formar parte del equipo español que iba a participar en este campeonato? Pues nada, blanco y en botella. Raquel González Campos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Raquel es marchadora, fue medalla de plata en los Juegos del Mediterráneo en 20 kilómetros en Mersin, en un día donde había 80%, 89% de humedad. Raquel, ¿qué condiciones tenemos hoy para la marcha? Pues sí, hoy van a ser también bastante duras. Estamos hablando de 29 grados al lado del río, con mucha humedad y un 40% de humedad. Van a sufrir, pero bueno, espero que esto beneficie un poco a los nuestros. Bueno, pues los nuestros, que vemos ahí la lista de salida de los marchadores que van a participar en esta prueba de los 20 kilómetros, y los nuestros no son otros que Miguel Ángel López, Francisco Arcilla y Álvaro Martín. Ahí los tenéis, los dorsales sobreimpresionados de los españoles, 373 Arcilla, 387 López, 389 para el jovencito Álvaro Martín. La primera pregunta es de obligada, Raquel. Miguel Ángel López viene de ser quinto en los Juegos de Londres, Arcilla está creciendo, Álvaro Martín es una promesa de futuro enorme. ¿Qué posibilidades reales crees tú que tenemos de medalla en esta prueba? Bueno, está claro que hay que confiar mucho en todos, pero sobre todo Miguel Ángel López, aunque parta con la 13ª marca, ya vimos que en los pasados Juegos Olímpicos de Londres alcanzó una quinta posición. O sea que, y además este año se encuentra en un gran estado de forma, ya logró la plata en la Copa de Europa en Dudince, Eslovaquia, y no era su 100%. O sea que llega a Moscú en su mejor estado de forma y espero que le lleve a alcanzar las mejores posiciones. Los demás, para Francisco Arcilla y para Álvaro Martín, bueno, ya llegarán otras competiciones importantes para ellos. Aquí es empezar a curtirse, ¿no? Esas cosas que es importante para los atletas de élite, que os vayan llevando a los campeonatos. Sí, sí, está claro, la experiencia, aunque bueno, llegan también en un gran estado. Álvaro Martín acaba de proclamarse hace menos de un mes medalla de bronce en el Campeonato de Europa Junior en Rieti, Italia, y Francisco Arcilla en junio consiguió su mejor marca personal en el Circuito Mundial de Coruña. O sea que confiamos en ellos y en que hagan una grandísima actuación. Bueno, el nivel de la prueba lo dice, que están los cinco primeros de los Juegos Olímpicos de Londres. Por supuesto, ahí el campeón olímpico Ding Chen fue uno de ellos. Ahí estamos viendo a Celine Cai, que fue cuarto, Chen a su lado, que fue medalla de oro. Vamos a hacer una pequeña pausita y enseguida arrancamos ya para no perdernos nada de esta prueba de los 20 kilómetros marcha del Mundial de Moscú. Campeonato del Mundo de Atletismo Moscú 2013, patrocinado por Serrano. Síguenos en pásateaserrano.com. Volvemos con imágenes del japonés Yusuke Suzuki, un atleta que llegó a ir líder en la prueba en Londres, pero luego tuvo, bueno, le dio el hombre del mazo en la cabeza. Y está Rusavin. Y decía Raquel, el nivel de la prueba lo dice, que los cinco primeros de Londres están, y de los 10 primeros de Londres aquí están 7. Pues sí, además hay que tener en cuenta a los chinos, siempre los rusos han estado delante, pero bueno, ya los Juegos Olímpicos de Londres
primero, tercero y cuarto fueron de la selección china. Y hablamos también de un equipo muy joven, del año 91 y 92. Bueno, pues ahí está todo preparado con los nuestros, Miguel Ángel López de Murcia, Álvaro Martín de Llerena, Badajoz, Francisco Arcilla de León, nuestros tres representantes de la prueba de los 20 kilómetros marcha. A lo largo de los tiempos la marcha siempre ha sido un poquito la que ha ayudado a llenar el palmarés de medallas de los nuestros siempre. Esto arrancó de la mano de tu entrenador, de Marín, de Llopart, y desde entonces sin parar, ¿eh? Pues sí, ya vimos que el primero en lograr una plaza de finalista fue él, José Marín, cuarto en el campeonato del mundo. Y luego consiguió esa medalla Valentín Massana. Ha habido una gran tradición de marcha con Massana, con Plaza, recogiendo ese testigo de Marín y de Llopart, y evidentemente también en la categoría femenina. Bueno, ya arranca la prueba, 20 kilómetros por delante. Ahí tenemos el récord del mundo, 1:17:16 de Vladimir Kanaikin, hecho en Saraz, un sitio clásico de la marcha, en el año 2007, y el récord del campeonato lo tiene Jefferson Pérez cuando ganó el título de campeón del mundo en París en el año 2003. Este año la marca mundial del año la tiene Trofimov, que no participa aquí, el ruso Trofimov. Bueno, hay que tener también en cuenta que las marcas son un referente, pero en citas importantes como un campeonato del mundo los atletas compiten más por la posición y no tanto por el crono. Y bueno, tenemos la suerte, bueno, no la suerte, sino que se lo trabajan bien nuestros chicos internacionalmente, siempre logran buenos resultados. Bueno, pues con Raquel González Campos comentando estos 20 kilómetros marcha del Campeonato del Mundo de Moscú, vemos que de salida un atleta mallorquín. Mira, que compite por Suiza, se ha puesto en cabeza, tiene una curiosa historia, este veterano marchador, que yo creo que tiene la doble nacionalidad, por Suiza y por España, nació en Mallorca, pero compite internacionalmente por Suiza, porque supongo que no debe ser fácil ganarse la plaza para España, claro. Pues no, la verdad es que no, tenemos unas mínimas muy exigentes que alcanzan muchos marchadores españoles, y aún así la mínima que establece la IAAF, la Federación Española, pone una mayor exigencia y cierra el cronómetro en bajar de hora 23. Él tiene Alejandro Francisco Flores, Alex Flores, tiene una marca récord nacional de Suiza de 1:25:20, que no está mal, pero para intentar competir por España no es la marca. Está bastante complicado. Bueno, pues ahí tenemos a los participantes, lo dicho, la Armada China evidentemente muy dura. Atención a los colombianos, que tenemos ahí a gente que puede dar el callo, como Eider Arévalo, como Luis Fernando López. Los rusos, como siempre, van a competir bien. Italia siempre ha sido una escuela de marcha muy importante. Japón, como comentábamos con Raquel, y por supuesto España. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta al guatemalteco Eric Barrondo, subcampeón olímpico en Londres, que parte con una marca de hora 18:25, hay que tenerlo presente. Sí, sí, efectivamente, la medalla de plata de Londres, porque como hemos dicho, aquí están prácticamente todos los finalistas. De momento los cinco primeros, y ahí consiguió la quinta plaza, diploma olímpico, plaza de finalista Miguel Ángel López. Es el momento para que el murciano, nacido en el 88 y entrenado por José Antonio Carrillo, pueda dar un paso hacia adelante, ojalá sea así. No sé, ¿cómo esperas tú que se resuelva, que sea el, esto es el inicio, va a haber un desenlace, como tú sabes bien de periodismo, pero en el nudo de la carrera, ¿cómo esperas que sea con esta humedad, con este calor? Bueno, seguramente habrá muchos cambios, aunque veamos que todo se decidirá a partir del kilómetro 16, porque hasta el kilómetro 15 es todo más físico. Luego psicológicamente podemos hablar de un pequeño bache, ¿no? Del 14 al 18, en que el cuerpo te dice basta, basta, pero tiras de cabeza. Y claro, con estas condiciones duras, todo suma a luchar contra este factor psicológico. Y los jueces, que ya tenemos ahí uno que va a empezar a advertir. Cuéntale a la gente por qué son las dos advertencias más normales, o las dos que se hacen en la marcha. Bueno, hay que tener en cuenta que una es de flexión. No podemos entrar con la pierna que toca primeramente el suelo doblada. Y la otra advertencia es de botar, que no se puede tener los dos pies en el aire. Está claro que llegan ciertos ritmos que sí, ¿no? Pero como dice el reglamento, lo que se tiene que ver es a ojo humano, y eso es lo que juzgarán los jueces. No es vídeo, porque en vídeo se vería que hay muchos que vais por el aire a veces, pero ahí la pierna tiene que estar recta en el momento de ir a tocar, y sobre todo eso, no, cada vez hay una pierna en contacto con el suelo. Cuéntale también a la gente cuándo se elimina a alguien. Bueno, pues son tres avisos de diferentes jueces, te pueden dar muchas más advertencias,
pero lo que cuenta es tener tres tarjetas en el tablón, da igual independientemente si sea de flexión o de votar, pero la suma son tres. Y también hay una normativa que dicen que aunque no tengas ninguna advertencia en el tablón, en los últimos 100 metros puedes ser descalificado. Efectivamente, porque que te pones a sprintar como un loco, como una loca para llegar, ahí te pueden descalificar. Bueno, les estaban diciendo que fueran por la parte del carril, y ahí están en ese circuito, 9 vueltas, yendo y viniendo. Esto lo que tiene la marcha, y esto a veces también psicológicamente también te agota todo el rato viendo el mismo paisaje, ¿no? Bueno, pero estás tan metido en la competición, mucha gente no se preguntará qué te pasa a lo largo de 20 kilómetros marcha. Vas pendiente de un crono, de un pulso, de unas sensaciones. Mira, ya a Rusavín le han advertido con esa señal. Es una señal de que va un tanto en el aire. Iba en el aire. Exacto. Muy bien. Dime, que Saito, el japonés, se ha puesto ahí en cabeza a tirar. Vamos a ver hasta dónde llega y acaba. Las sensaciones es lo que te pregunta la gente de lo que tienes en la cabeza. Sí, exacto. Y realmente estás tan metido en competición. Quien se suele ir quizá es porque no para ser un competidor internacional tienes que estar 100% en cada paso que das, pendiente sobre todo a ti, ¿no? Porque compites tú, evidentemente, contra rivales, pero tienes que estar concentrado desde el primer metro hasta el último. Bueno, pasan por la primera zona de avituallamiento con el japonés Saito en cabeza, que ha cogido unos metros respecto al ruso Rusavin, el hombre que ha sido advertido, y de momento el grupo bastante consolidado, y vamos a ver si empezamos a ver, ahí pasan los chinos, y ahí pasa, ahí tenemos a nuestro quinto en Londres, Miguel Ángel López. ¿Cuánto lleva buena cara? Sí. Peinadito, como siempre, con esa buena pinta que tiene. Bueno, las primeras vueltas son de buscar más sensaciones, intentar encontrarte en el grupo, y a partir del kilómetro 10 empieza la prueba. Ahí vemos el momento del giro para estas 9 vueltas que dan ahí por debajo del estadio Luzhniki, al lado del río Moscova. Aquí no es como el maratón de ayer, que van y vuelven, pero esta hora sí que es realmente mala, porque las otras pruebas de marcha van a ser más pronto por la mañana, pero esta la han metido al mediodía. Se agradece, la verdad que sea tan temprano es mucho mejor que no a las 3 del mediodía, imaginaros el calor que hace. Sí, porque ahora en Moscú son las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde, sí. Pero si os fijáis bien, como lleva el japonés, lleva una gorra, que probablemente es para meterse también como los españoles. Tenemos unas gorras especializadas con cubitos de hielo, que cuando pasas por el avituallamiento donde están los técnicos, cada X vuelta se necesita esa reactivación. O sea, que te ponen más hielos cada ciertas vueltas. Bueno, es que hay gente que lleva, bueno, gorra para prevenir el sol, pero el hecho de tener un plus de... pues esto, ¿no? De frío, de esa sensación de que circule un poco más la sangre, ha sido un invento que se agradece. Bueno, pues ahí tenemos a Takumi Saito, cuarto en el Campeonato del Mundo Junior de Barcelona del verano pasado, por lo tanto es un coetáneo de Álvaro Martín, un atleta de 20 años, muy joven, que estuvo en los Juegos Olímpicos del año pasado y fue 25º. Y valiente el junior. Bueno, ya no es junior, pero valiente el chico. Sí, la verdad es que sí, tan pronto decidir tirar de la competición y además solo, es arriesgado. Al final también vas tú con tu pulsómetro, ¿no? Controlando tus sensaciones, viendo cómo vas. Eso es, a ver, si tú sigues el ritmo que sabes que estás preparado para hacer, pues tampoco es ningún problema, ¿no? Sí, exacto. Como veis, debajo de la camiseta lleva una cinta. Esta cinta es para controlar su pulso, y muchos de ellos seguían pues esto, unos a través del ritmo, otros a través del pulso. Pero que bueno, que eso no deja que quizá las condiciones luego te paguen un poco por encima y peques, ¿no? El hecho de tirar solo. Ahí tenemos a Saito en cabeza de carrera de estos 20 kilómetros marcha del Campeonato del Mundo de Moscú 2013, tercera final. Se van a repartir aquí, ya sabéis, 47 medallas. Ayer se repartieron dos. Hoy va a ser ya la tercera. Esta tarde va a haber alguna más, y sobre todo la de los 100 metros con el gran favorito Usain Bolt, cuando falten 10 minutos para las 8 de la tarde en horario peninsular. También habrá esta tarde la final de los 10.000 metros en categoría femenina, y ahí están ya los jueces al acecho para enseñarle a alguien más el cartón de que va por el aire, de que no apoya los dos pies, que siempre tiene que tener en contacto un pie con el suelo. Ahí vemos el grupo, exacto, a Miguel Ángel López. También vemos a Francisco Arcilla. Exacto. Y de momento Álvaro. Y este es el avituallamiento técnico donde los atletas se hidratan de sales minerales.
Ahí está alguien del equipo, ¿no? Al entrenador. Exacto, está José Antonio Carrillo por Miguel Ángel López y José Antonio Quintana, entrenador de Álvaro Martín y de otros tres marchadores que también están en el Campeonato del Mundo participando en la especialidad de 50 kilómetros marcha, como José Ignacio Díaz o las chicas Julia Takacs y Lorena Luaces. Y Francisco Arcilla está entrenado por su padre, ¿no? Exacto, sí, entrenado por su padre, pero solo han podido acudir dos técnicos de marcha y uno u otro estará ayudando en el avituallamiento a Francisco Arcilla. Otra cosa es que haya gente de la familia, amigos, que estén ahí en la zona del circuito, yendo y viniendo, acompañando a los marchadores. Ahora mismo serían los que están por las medallas. Y volvemos, Raquel, a la marcha. Volvemos de momento con Saiton Cabeza. Exacto, y vemos cómo se van acercando también un poco el ruso. Y parece que ahí está el otro japonés también intentando llegar al grupo de cabeza. Efectivamente, Japón aquí ha venido con Suzuki y con Saito. Son los dos atletas, el más jovencito es el que va en cabeza. Y por detrás, sí que efectivamente el ruso que había sido advertido, Ruzavin, creo que es el que quiere acercarse. Dan ocho vueltas. Y vamos a ir a ver si se nos acercan también la imagen. Estamos viendo ahí a Dmitrenko de Ucrania. Y en ese grupo, presencia de atletas de China, y a ver si podemos enseguida ver dónde están los españoles. Vemos que han pasado a 12-12, a un ritmo de 4-4 el 1000. Esto rondaría sobre hora, un poco más de hora 20. Mira, ahí está Miguel Ángel López, que ya, como vemos, lleva la gorra con sus cubitos de hielo. A Francisco Arcilla, que también. Pasa. Y Álvaro, no sé si no lo hemos visto en el grupo. Un Álvaro que ya estuvo el año pasado en los Juegos. Con lo joven que es. Pues sí, y que ya ha logrado una marca de hora 22-12. Aquí tenemos a Álvaro Martín, que también justamente va con su gorra. Hablábamos de él. Y la presencia en cabeza de Saito, que ha sido valiente prácticamente desde la salida del estadio. Vemos a Ruzavin, el grupo perseguidor, donde de momento tenemos muy bien colocado al líder de los tres españoles que participan en esta prueba, a Miguel Ángel López. Miguel Ángel López, que para él este es su segundo campeonato del mundo, estuvo en Daegu y fue decimosexto. Por cierto, hablemos un poquito, mientras vemos a Saito, ahora que la carrera está un poquito aquí controlada y estabilizada, en estos inicios, hablemos un poquito de ti. Estelar año que has tenido, la verdad es que vamos a tener una representación fantástica en el Campeonato del Mundo. Ahora hablaremos de nuestras tres chicas, pero hayas estado tú, que podías haber sido perfectamente una de las tres que van a estar en Moscú. Un año excelente, después de algunos años con problemas de lesiones. Sí, bueno, tampoco este año tengo que decir que ha sido de gloria. Tuve el problema que ya comenté alguna vez en el tendón de Aquiles, pero no me puedo quejar. Hora 30, empecé haciendo hora 31, luego conseguí en el circuito de Coruña hora 30, que no me ha bastado para estar ahí, pero bueno, o sea, los criterios eran unos u otros, pero mis compañeras se han ganado también esa plaza. Está claro, había que hacer el resultado del día a día a la hora H, y ahí estuvieron mejor. ¿Qué pueden hacer las tres? Julie llega, como vimos ya en el Nacional de Alcobendas, un gran estado de forma, hizo récord de España. Internacionalmente es una chica que rinde muy bien, al igual que Beatriz Pascual. Aunque sí que este año tenía algún problema con los isquios. Pero bueno, ha sido un año donde, como yo le digo, ¿no?, ha entrenado mucho psicológicamente, y si ya tiene una gran calidad, seguro que nos hará disfrutar. Y bueno, Lorena Luaces, que debuta con muchísimas ganas en su primera internacionalidad en un campeonato del mundo. Pues sí, efectivamente, las tres, Bea, Lorena, Julie, van a hacer un gran campeonato. También podía haber entrado María José Pobes, que ha estado lesionada, aunque la vimos en el Campeonato de España. O Raquel González, que está con nosotros comentando esta prueba de los 20 kilómetros marcha. Ahí tenemos a los perseguidores, a Ruzavin y a Suzuki, el compatriota del hombre que va en cabeza. Y a ver si nos enseñan el grupo por detrás, de momento muy compacto, con los chinos, grandes especialistas, con los mexicanos, con los guatemaltecos y sobre todo también con los españoles, con Miguel Ángel López a la cabeza. ¿Tienes apuntado algún dato de Ruzavin? Estabas ahí mirando en tu agenda, que has venido. Bueno, estaba muy contento y orgulloso de ti, como estudiante que estuve en prácticas con nosotros aquí en Teledeporte, y ya
licenciada, no, ahora es graduado el título. Han cambiado en comunicación audiovisual. Por tanto, ojalá llegues pronto a trabajar y me jubiles, ya que tengo ganas de irme. Pues muy bien, has llegado con los deberes muy hechos. Estoy muy contento de que hayas hecho los deberes, Raquel. Didi, ¿qué vas a decir? No, bueno, que me habías comentado lo de Rozabin. Estaba mirando una marca, que tiene una marca impresionante. Hora 17:47, aunque bueno, este 2013, hora 19:06. Que también está para tirar cohetes. Impresionante las marcas, decíamos. Aquí vemos el paso por el kilómetro 4, 16:14. ¿Esto qué proyección de marca es? ¿Continúan en lo que tú comentabas, sobre el 1:20? Sí. No han acelerado, ¿eh? Están todos ahí. Bueno, el grupo de detrás tampoco hemos podido ver muy bien los ritmos que llevan, pero ya os he comentado antes. La prueba se empezará a ver desde a partir del kilómetro 10. Normalmente sí que hacen un cambio. Intentan aumentar ese ritmo de competición y luego en el kilómetro 15 es cuando vienen las debilidades, tanto psicológicas como físicas. Estamos viendo al grupo, el grupo numeroso, el pelotón, podríamos decir, encabezado por los chinos. Está Zeling Kai, cuarto en Londres, está Ding Chen, el campeón olímpico, y está Zheng Wang, que fue tercero en Londres. Que de los cuatro primeros de Londres, tres fueron chinos. Sí. Impresionante, jovencitos además, como tú dices, con gran futuro. China es un país que ha crecido muchísimo en el tema de la marcha, se ha acercado mucho a la vieja Europa, que de alguna manera es donde estaba un poquito más la... Sí, sobre todo Rusia, hay que ver cómo le están quitando. Bueno, siempre van a estar ahí delante los rusos, pero han tomado el relevo, como pudimos ver en Londres. Primero, tercero y cuarto con Chen, que alcanzó el oro, Wan el bronce y Kai esa medalla de chocolate. Sí, la medalla de chocolate. Y luego la quinta plaza fue de Miguel Ángel López. Evidentemente, los dos japoneses, está yendo ahora el segundo japonés, está yendo de Rusabin. Está intentando acercarse Zaito, Suzuki a Zaito. Y decía, hablábamos de la vieja Europa, pero también la marcha en Sudamérica es extraordinaria, un poco de la mano de Jefferson Pérez. Y luego, pues eso, los guatemaltecos, los mexicanos, ahí siempre ha habido grandes caminatas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, está haciendo una gran escuela Jefferson y está motivando muchísimo a estos países a que se refleje en él lo que ha hecho. Pues hablábamos de los Juegos de Londres, donde los chinos estuvieron delante en Daegu en el Campeonato del Mundo. Fueron los rusos con Borshin y Kaniakin, y el colombiano López fue tercero en una prueba esta del Campeonato del Mundo de marcha, que se ha disputado desde el primer título en Helsinki, donde ganó Ernesto Cantó, otro de mexicano, porque hablamos aquí en Sudamérica de Jefferson Pérez, pero de unido Ernesto. Mira, aquí vemos también en el grupo cómo se ha unido Álvaro y ahora están los tres españoles. Pues es una buena noticia, los japoneses por delante persiguiendo a los rusos, un pelotón numeroso con los favoritos que de momento no mueven pieza, y lo más importante es que ahí estén tranquilamente colocados los españoles, porque la carrera, aunque ya lleva 20 minutos, prácticamente podríamos decir que no ha empezado el momento de la verdad cuando se deciden estas pruebas de resistencia. Pues sí, esperemos que, como nosotros decimos, que empiecen a caer cadáveres y nuestros chicos aumenten esas posiciones. Sí, hay alguno que se va y luego lo empiezan a recoger el cadáver deportivo cuando van llegando los demás y te pasan y les miras con una carita, ¿no? Te habrá pasado a ti veces, ¿no? Que has tirado y en un momento dado te ha venido ahí el pajarón o el mal momento o las piernas que no te van y ves cómo te pasa gente a la que habías dejado muy atrás. Como le digo yo, el señor del hacha. El hombre del mazo, que dice Perico, sí, en el ciclismo. Messier Massot. Ahí tenemos a los rusos, al ucranio, a los chinos. Y al murciano de Llano de Brujas, que como comentábamos, entrenado por José Antonio Carrillo, que tiene un grupo de marchadores de altísimo nivel allí en Cieza, junto a Benjamín Sánchez, Luis Manuel Corchete. Y bueno, como hemos dicho, Benjamín Sánchez, que se quedó a las puertas de ese campeonato del mundo por tan solo unos segundos, el campeón de España de marcha en ruta. Tenemos al grupo al fondo, también algún italiano. Acaban de pasar a 4:03 este kilómetro. Kilómetro 5. Ahí vemos con Rusabin, con Kovenko en el grupo. Van pasando ahora con los transponders que llevan en las zapatillas. El grupo ahí dentro. Ahí vemos a Miguel Ángel López. Miguel Ángel. Ahí va a pasar. Y ahora está pasando Francisco Arcilla, el de León. A
ahora pasado, efectivamente. 20:49, este año ha logrado una mejor marca de hora, 22:23. Ha sido 7 veces internacional, hay que tenerlo en cuenta, que a veces no tiene tanto eco mediático, pero ha sido un chico que siempre ha estado ahí. Y bueno, nunca había participado en una cita como en un campeonato del mundo y al fin le ha llegado, ¿no? Ha estado en casi todas las copas de Europa y del mundo, fue tercero en el Campeonato de Europa Junior en 2003 en Tampere, también fue campeón iberoamericano en San Fernando en el año 2010. Y bueno, ha preparado esta cita, como me comentaba, a lo largo del año en Oviedo, combinándolo con sus estudios, y las últimas semanas después del Nacional decidió pulirse en León, en la sierra con altitud, entre unos 1.300 y 1.600 metros. Muchos atletas deciden, bueno, el nivel, hace mucha calor en julio, junio y agosto, y además el hecho de entrenar en altitud cuando luego bajas a nivel del mar, en este caso a nivel del río, la mejora del rendimiento físico se nota, o sea que esperemos que le beneficie. Estaba mirando ahora si alguna vez algún japonés había hecho medalla en el campeonato del mundo de 20 kilómetros, y la respuesta es no. La respuesta es no. Nunca ha habido un japonés en el podio de un campeonato del mundo. Y de hecho, aunque los chinos son los favoritos, nunca han ganado tampoco el oro los chinos en un campeonato, aunque sí que han estado en podios. Con lo cual, puede ser este un campeonato del Asian Power. De momento los japoneses delante y en algún momento los chinos intentarán mover ficha. Pues cómo van los japoneses. Sí, sí, llevan un ritmo, vemos cómo se han distanciado un poco más. También el ucranio y el ruso. Y ahí Miguel Ángel en ese grupo, tranquilamente colocado. Bien Miguel ahí se oye, ¿eh? Hay gente de España. Bien Miguel, le decían ahí al murciano. Ahora pasa, ahí vemos a Arcilla, al leonés, y Álvaro creo que va bastante más retrasado, de momento todavía no ha pasado. Álvaro Martín, el extremeño, jovencito marchador, nacido en el año 94. Pues sí, el más joven de la selección que acude a este mundial. Y los japoneses ahí, dale que te pego. Bueno, vamos un momento. Bueno, volvemos a la calle, fuera del Luzhniki, con los japoneses. Vemos ahí en cabeza los dos atletas de Japón. El primero es Yusuke Suzuki, que va primero. El segundo, estamos viendo ahí cerquita el cogote del segundo, de Takumi Saito. Y este japonés que venía por detrás ha adelantado a su compatriota y va en cabeza. Por detrás, uno de los atletas de Ucrania es Kovenko. Sabemos algo de Andriy Kovenko, algo destacable. Ahí es el hermano de los papeles para hablar de el atleta de Ucrania. Mira, aquí vemos cómo le han sacado un aviso de votar al japonés. Hay que tener que, bueno, la técnica es muy importante para los jueces, o sea, para que no sufras una descalificación. Llevas todo el año entrenando con un objetivo y llegar a una cita que has descalificado, a veces te sientes como que no has hecho nada. Pero bueno, ya no solo independientemente de esto, sino que también hay que trabajar, bueno, desde mi punto de vista, la marcha, todo lo que se pueda para marchar más económicamente y que esto te acabe beneficiando para poder alcanzar mejores ritmos. Aquí la tenemos comentando con nosotros un año después, ¿eh? ¿Quién te lo hubiera dicho el verano pasado? Estarías aquí, vamos a ver que ya verás qué cosas más buenas el verano que viene. Y al final del camino río, supongo, ¿no? Bueno, ojalá, estamos trabajando cada día en ello y espero que todo lo sembrado lo pueda recoger en ese año. Ojalá, aunque antes va a haber otras citas importantes para la marcha. Ahí tenemos la cabeza en este campeonato del mundo de Moscú. Dos japoneses, un ucranio por detrás. Yo creo que ya el ruso ya lo han cogido en el grupo, efectivamente. El grupo ha cogido a Rusavin, que iba por delante. Yo creo que en el grupo están muy tranquilos. No se deben mirar de reojo, saben las marcas que tienen.
Y ciertamente hay un grupo bastante numeroso, unas 20 atletas por lo menos. Sí, pero es lo que comentábamos también antes, o sea, sabemos lo del paso del tiempo, las marcas, pero como hemos visto que ha caído Ruzabín, hay que tener en cuenta las condiciones en el día de hoy y irán cayendo cadáveres y estar un poco pendiente a ello. Tenemos a el griego, Pablo Mijail, pasa por ahí Agustín, Biun, Sin. Unos atletas que van perdiendo, se van desgajando del pelotón de los favoritos, donde de momento ninguno de los que en principio contaba para las apuestas de la posibilidad de subir al podio no se han movido, sí han sido valientes los dos japoneses, también el ucranio. Estamos en la primera media hora de competición, prácticamente ya hemos superado el primer tercio de la carrera. Y como nos decía Raquel González, nuestra comentarista hoy, que va a comentar las pruebas de marcha de estos días con nosotros, los 20 femeninos y los 50 masculinos, donde habrá que madrugar, Raquel. A partir del 16 es donde se va a diferenciar ahí. Los que puedan a partir de entonces tirar van a ser los que van a optar por la victoria. Exacto, lo que más nos hará disfrutar será a partir de ese kilómetro donde... Disfrutar a ti ahora que estás aquí, porque cuando tú llegas al 16 marchando, bueno, la verdad, llegas fundida a veces, ¿no? Sí, sí. Pero ahí va a haber la diferencia entre los buenos y los mejores, entre los que están y los que terminarán. ¿Se nota un poco en el 16, un poco como lo del muro del maratón? ¿Sería eso un poco? Sí, como comentaba antes, para mí del 14 al 18 y luego en el 18 no me preguntes exactamente el porqué, pero sí que viene un plus de reactivación, tal vez por el hecho de pensar, bueno, ya solo me quedan 2 kilómetros y ya voy más de cabeza, porque claro, físicamente vas bastante agotado, pero esos son los kilómetros más críticos. Al final un poco, pruebas como esta, que son un poquito de estas, de resistencia, donde el coco es fundamental. Gente tan joven como estamos viendo los japoneses, o como tú, o como las componentes del equipo español, la gente más veterana un poco es la que al final, un poco como el maratón, ¿no? Cada vez va siendo que la gente es más veterana los que ganan o no. Bueno, estamos viendo que han tomado los relevos los jovencitos del año. Y eso es raro, ¿no? ¿O no? Sí, siempre se ha dicho lo de la experiencia, pero bueno, también quizá la manera de trabajar, la madurez que tienen en este caso la selección china, pues ha influenciado en este sentido y romper un poco el estereotipo de los veteranos son los que dominan, porque ya llevan muchos años sabiendo lo que son 20 kilómetros marcha, 50 o la competición que sea. Bueno, nos enseñan la zona de calentamiento porque esta tarde hay la final de longitud, ahí tenemos a Daria Klishina. Doble campeona europea en la pista cubierta. Está ahí detrás de las vallas, relevo de comentaristas, porque también estará Andreu Novakovsky para la final directa de los 10.000 femeninos. Y ahora tenemos a Raquel González en la prueba de marcha, a la que volvemos, Raquel. De momento, imagen del grupo. Supongo que los japoneses continúan por delante. Suponemos. Exacto, mira. Ahí está, y otro aviso. Otro aviso más. Y la pena es que no tenemos la capacidad de ver la pizarra, con los avisos. Ahí va Kovenko. Con el ucraniano. Sí, Kovenko es el ucraniano, con el otro japonés, el que tiró de salida. Y turno ahora para el grupo. Un numeroso grupo de atletas. Con los tres chinos haciendo equipo. También vemos a los dos rusos, a Goula, el tunecino, a Miguel Ángel ahí metido en medio del grupo. A la gorrita. Al portugués. Cabeza de nuevo, ahí refrescándose, la humedad se nota, además al lado del río todavía se nota más la humedad. Pues sí, seguramente tendrán que ver muchas sales, también algún que otro gel, y algunos llega un cierto kilómetro que ya necesitas hasta una pequeña dosis de cafeína para reactivar. Este es Yusuke Suzuki, el recordman japonés, 1:18:34 la marca, que no está mal para él. Tercero del Campeonato del Mundo Junior de Pekín 2006 y cuarto de la Universiada del año 2007. Estuvo en el Campeonato del Mundo de Berlín también y fue 42º. Y en los Juegos, donde terminó 36º. Va como una moto Suzuki. Te puedes reír. ¿Eh? Nunca mejor dicho. Te puedes reír, ¿eh, Raquel? Gracias, qué amable, qué amable. Al japonés de cabeza. Bueno, cuéntanos cositas. Cuando vas ahí marchando y vas en el grupo, también hay un momento en la cabeza que te dice, bueno, me voy con ellos, ya caerán, y si no caen, ¿qué hago? ¿No? Cuando se escapa alguien, ¿no se piensa eso un poco?
Es lo que he comentado, bueno, cada uno tiene su manera de pensar. Yo en mi caso pienso mucho en mí, en mis pasos, y que sí que cuando estás adelante en la cabeza te entra una reactivación y una confianza mucho mayor, y cuando te vienen los de atrás y ves que te pescan es cuando te entra todo lo contrario. Entonces los atletas de alto nivel tienen que trabajar mucho esto, que a pesar de que te cojan los de atrás, continuar ahí luchando adelante. Sí, pero yo digo, en este grupo, tú vas en ese grupo como Miguel Ángel, ¿no? Y dices, ostras, les estamos dejando, bueno, este grupo es todavía, iba un poquito más atrás todavía del grupo de Miguel Ángel, les estamos dejando mucho margen al japonés. Vale, yo voy bien, pero ¿y si él va muy bien también? A lo mejor habría que empezar a pensar en cazarlo, ¿no? Te entran esas cosas, lo piensas, no, ya caerá, porque ese ritmo no se puede sostener. Tienes que jugar con esto. Sí que es cierto que, bueno, que esperas que caiga, pero también sabes que cada vez se va aumentando más la distancia, pero nunca se sabe. O sea, no estás metido en su cuerpo y no sabes si en el kilómetro 16 pinchará o realmente va a mantener ese ritmo. Por eso mismo tú tienes que ir pensando en ti y en tus sensaciones, tu ritmo, saber en el estado de forma en el que estás y pendiente a tu competición. No puedes competir pensando en lo que hará Suzuki, lo que hará Ruzabin o los demás. No, ya, pero luego si llegas a meta perfecto y dices, ostras, tenía que haber ido a por ellos. ¿Cuándo te entra ahí al pánico y digo, yo tengo que empezar a arriesgar? Pues entonces no puedes estar contento contigo mismo, porque tienes que llegar a meta habiéndote vaciado. Por eso, es un poquito, yo supongo que ahí van todos, se van mirando, piensan, nadie va por ellos, van los dos japoneses, va el ucranio, aquí estamos los favoritos, los chinos, los mexicanos, los guatemaltecos, los españoles. Bueno, ya caerán, pero luego empiezan a pasar los kilómetros, los minutos, y dicen, ostras, que no caen. Y ahí empieza el problema. Bueno, estamos en la prueba de 20 kilómetros, por cierto, la de 50 va a competir Jesús Ángel García Bragado, que va a hacer récord absoluto de un atleta, 11 campeonatos del mundo, una pasada, ¿eh?, lo de Suso. Pues sí, por lo visto he leído algún comentario que aún tiene en mente continuar hasta los próximos campeonatos del mundo. Anda que no, dentro de 2 años. El que no estará a los 50 será Kirdia Pim, ni tampoco en la prueba femenina de 20 kilómetros Olga Kanaiskina. Sí, hay muchas bajas en este campeonato, pero muchas, en todas las pruebas. Y Kanaiskina es una baja sensible en la marcha. Muy importante, plata olímpica. Que se la fundió bien la Ismanova, ¿no? ¿Se llama? Exacto, sí, la jovencita. Se la fundió ahí en la llegada de... Esa sí que fue a su ritmo. Los últimos no kilómetros. Se puso nerviosa, como el comecoco, ñengue, y se la comió. Le pegó un cambio al final de competición que dejó a Kanaiskina parada. Absolutamente. Bueno, estamos en la prueba de marcha, hablábamos de las medallas que ha ganado la marcha para España. Jesús Ángel García Bragado ganó 4 medallas para España, es el atleta que más ha ganado, con 1 oro, campeón del mundo en el 93, 2 platas y 1 bronce. Por detrás, Paquillo Fernández ha ganado 3 platas en campeonato del mundo. Valentí Massana ha ganado 1 oro y 1 plata en campeonato del mundo. Josep Marín, que tú conoces bien, ha ganado 1 plata y 1 bronce en campeonato del mundo. Dani Plaza ha ganado 1 bronce en campeonato del mundo. Encarna Granados ha ganado 1 bronce en campeonato del mundo. Y Juan Manuel Molina, que me ha dicho, el presidente de la Murciana de Atletismo, que ha dicho, qué bien que vas a tener ahí a Raquel de comentarista en Twitter, un abrazo grande. Digo, efectivamente, yo tranquilo y a la vez presionado, porque sabe mucho esta mujer. Bueno, Juanma Molina, 1 medalla, y María Vasco también, la grandísima María Vasco, también han conseguido medallas. Prácticamente de las medallas que ha ganado España, la gran mayoría, tanto por ciento elevado, de la marcha. Pues sí, la verdad que por suerte tenemos un gran nivel. Hay otras especialidades que ni siquiera logran una mínima A, y en la marcha, tanto masculina como femenina, nos peleamos no por lograr esa mínima que nos piden de participación, sino por estar entre las 3 mejores para poder participar en una cita como esta. Los 20 kilómetros marcha masculinos son la prueba en la que ha habido más medallas, 8 en concreto. Esta es la prueba más laureada de la historia del atletismo español en los campeonatos del mundo, esta que está ofreciendo en directo íntegramente Teledeporte en este segundo día de competición del campeonato del mundo de la IAAF, 14ª edición de un mundial, esta vez por primera vez en la Federación Rusa, en Moscú. Aquí toma la curva Miguel Ángel López. El grupo se está va... estirando este grupo, sí. Perseguidor, y Miguel Ángel está un poquito a cola del grupo. El grupo que va implacable. Y lo dicho, al ritmo de caza. Vemos ahí cómo están, mira las tarjetas. De momento el argentino Cano es el que más, con el francés campeón, Biun, Ruzabin. Lo advirtieron de salida Ruzabin y ya lleva 2. Y los nuestros van limpios.
Sí, buen apunte. Y ahí de nuevo la cabeza. Vayan oyendo ahí los pasos de Suzuki. Bueno, aquí ha cambiado la prueba ya con los chinos, con Zheng Wang, el medalla de bronce en los Juegos, y con el campeón olímpico Ding Chen. Están todos, también está aquí Eric Barrondo. Está el podio. El podio olímpico. Efectivamente, hablábamos del nivel de la prueba. Y Miguel Ángel que se corta de este grupo. Miguel Ángel que va por detrás, no está enganchado a este grupo. De nuevo vemos la cabeza. Y es un momento clave. Ahora el cambio de los favoritos. Vamos a ver si Miguel Ángel tiene la capacidad de poder no alejarse demasiado de este grupo. Sobre todo intentar que tampoco se quede solo. Sí, quedarse en tierra de nadie. Ayer lo hablábamos con Alessandra Aguilar. Es lo peor que te puede pasar. Impresionante ayer Alessandra Quinta. Impresionante. Mira, acaba de pasar el kilómetro 10. 40-43. Estamos hablando de... de un ritmo que va a 20 kilómetros a una hora 21 y pico. Miguel Ángel también ha pasado ya. A ritmo de hora 22. Hablaba, mira, nos dice Juanma Molina en el Twitter que algo tendrá que ver Sandro Damilano, entrenador de la selección china de marcha. Otro marchador histórico. ...29,7 grados, 50 de humedad... ...31 grados de sensación térmica, nos dice David Calvo. Y de nuevo la cabeza con Suzuki. Iván Wang Chen Moulinet, que también estuvo en la final olímpica, fue octavo en Londres. Ivanov, Barrondo, ahí están los pesos pesados moviendo ficha. Y de nuevo al exterior del estadio. Con los chinos en el grupo perseguidor. ¿Crees que va a durar mucho el japonés en cabeza del ritmo que vienen los chinos? Yo creo que lo acabarán cazando. Y como comentábamos antes, estaremos a la espera de ver si aguantan el grupo o realmente la moral le decae. Esa va a ser la clave. Cuando empieza a notar y empieza a escuchar el chop por detrás. Vemos, hay un atleta de India también metido en ese grupo. La India tuvo a Irfan Kolotum Todi entre los 10 primeros de Londres. Y Miguel Ángel está allí, no pierde el contacto visual. Van a advertir ahora algún atleta. Los chinos van a cazar a Suzuki seguro. Y Miguel Ángel va por detrás. Miguel Ángel López ahí mirando el reloj, ahí en el momento del paso por ese punto kilométrico. Ahí pasa, en ese grupo, ahí está el murciano. En fin, la carrera todavía es muy larga, todavía queda mucho. Es decir, todavía están quedando más de media hora de competición y todo puede cambiar. Teníamos al atleta de la India. Y se oye a los de las motos que hablan en francés. Es a Suzuki. Ahí vemos como todos cogen agua, esponjas. Mira, los chinos se pasan uno a otros porque realmente con esas condiciones climatológicas hace falta mojarse. Hemos visto, ¿qué tal ves a Miguel Ángel? ¿Qué carita llevaba? La verdad que no lleva una cara de
como le decimos ya cuando llega el hecho de encontrarte mal, agónica, y lleva una cara bastante bien, o sea que esperemos y con lo buen competidor que es, aguante ahí, vaya remontando y nos dé una alegría. Confiamos en el trabajo que ha hecho con su entrenador José Antonio Carrillo, un entrenador que es muy metódico, trabaja mucho con el pulso y el lactato. Es curioso, el mismo con los entrenamientos es quien le toma el ácido láctico a sus atletas para ver el estado de forma a partir de entrenamientos con calidad. Este último mes también se han concentrado en la sierra, bueno, en el Pirineo francés de Font-Romeu, donde acuden muchos atletas. Beatriz Pascual, la marchadora de 20 kilómetros, también ha estado una temporada ahí concentrado. Es un lugar muy bonito, pero bueno, que exige tener mucho carácter y estar 100% centrado en tu objetivo. Efectivamente, lo acabas de resumir perfectamente lo que significa irte a entrenar a según dónde. Ahí es donde se consiguen los objetivos, se sufre, pero hay que tener carácter para ir y dejarlo todo y marcharte a entrenar con ese objetivo para conseguir el éxito. No hay otra. Pues sí, estás 100% concentrado en el entreno de la mañana, de la tarde. Solo hay montaña y carretera a tu alrededor y es lo que tiene el deporte de alto nivel. Bueno, ha venido Jesús Cebrián, que además de comentarista técnico, va a ser chico para todo, porque nos ha retocado aquí, se había bloqueado el sistema y a mí manos ya me faltaban. Y estamos viendo ahora ya sí que nos entra a ver cuánto dura el tema. Bueno, por cierto, aquí vemos que Ze Wang ya tiene dos avisos. Dato importante, este hombre que tenemos aquí en cabeza, Ze Wang, medalla de bronce de los Juegos, tiene dos avisos. Los avisos también van a empezar a entrar a empezar a jugar. Pues sí, hay algunos que deciden arriesgar y no le importa, y hay otros que, sin embargo, bajan el ritmo. En este caso parece que Wang arriesga. Vamos a ver hasta dónde le llega el riesgo. Esta va a ser otra. Tenemos ahí a Wang con Barrondo también, los hombres del podio de los Juegos. Ahí estaban los tres medallistas de los Juegos de Londres. Y Miguel Ángel López de momento marchando ahí sobre la undécima posición. El último paso, Álvaro Martín iba 41º, que iba subiendo posiciones con un aviso. A un ritmo de 4:13 el 1000. Y Francisco Arcilla está perdiendo posiciones, estaba ya más allá del 50. Bueno, es lo que hablamos, la prueba que va pasando factura. Y ahí tenemos la cabeza. Esta ya es otra carrera. Con los chinos en cabeza, se acabó la aventura de los japoneses. No, todavía está por delante el japonés, ¿no? Suzuki ya lo ha cogido. Ay, mira, y esto es otro aviso. Y ahora se lo hacen a Chen. A Chen, al campeón olímpico en Londres. Y este hombre tiene dos avisos. Estas son las cosas que no se ven cuando estás en casa, que te empiezas a preocupar del ordenador. Mira, y aquí tenemos a Miguel Ángel. Ahí está, se pone delante de este grupo. Y sí, con el hombre que han cogido efectivamente a Suzuki. Está pagando un poco el esfuerzo. Efectivamente Suzuki va en el grupo, al fondo. La moto va perdiendo gasolina, Ernest. Va perdiendo. Se ha gripado. Mira, lleva tres tarjetas. El chino Wang. O sea que brevemente tendremos que ver tarjeta roja. Mira, creo que el juez está esperando. Ya. Atención, que primera cosa importante de la prueba. Puede ser la primera tarjeta roja para el hombre que va ahí en cabeza. Se la van a enseñar y se va a acabar aquí su singladura para Zeng Wang. Ahí está, le va a enseñar el juez. Tarjeta roja para Zeng Wang. Por lo tanto, el medallista de bronce de los parece Juegos que no. Olímpicos. ¿Y qué? ¿O qué era eso? ¿Le han enseñado la tercera? Parece que no se para. No. Aquí tampoco no. Ahí va por delante, no se ha parado. ¿No?
Tenemos a Eric Barrondo, a Ding Chen y este hombre que pensamos que ya le habían enseñado la tercera. Bueno, de hecho hemos visto al juez incluso con la tarjeta roja en mano. ¿Sí? Bueno, pues ahí sigue en cabeza, como se ha parado la moto y no lo han seguido. Llegará otro juez, vamos a ver, porque los jueces sí que están comunicados entre ellos, ¿no? Aquí vemos cómo pasan las duchas, que por cierto, esperemos que Miguel Ángel López se haya dado esa ducha de agua fría antes de competir, que siempre utiliza como puesta a punto. Pues encabeza este hombre, mira, sí, la roja, sí. Le han dicho que adiós, y ya se había visto antes. Se ha hecho el longis. Ha pensado que no me van a pillar y efectivamente se lo habían enseñado. Bien visto antes, Raquel, hemos visto que tenía tres, que le iban a dar la roja, se paró la moto lejos. Por lo tanto, fuera de carrera el medallista de bronce de los Juegos y la carrera que vuelve a cambiar. Y mira quién va aquí. Miguel Ángel López ahí intentando irse de este grupo. Atención, que la cosa está cambiando. Ahí vemos el hombre que han eliminado por tarjeta roja y cambio totalmente de decorado. La carrera está completamente rota. Ahí tenemos a los tres que van en cabeza. Y por detrás, Miguel Ángel, que se quiere acercar a la cuarta plaza. A Suzuki, al hombre que fue en cabeza. Por delante hay tres destacados. Y Miguel Ángel, que quiere irse de ese grupo, va mirando en ese paso kilométrico. Y Suzuki, que lo tiene cerquita. Ahí está el momento de la... ¿Qué te pasa por la cabeza cuando te pasa esto, Raquel? ¿Te han eliminado muchas veces? Me eliminaron una vez de jovencita y me pegué una llorera, que bueno. Normal. Normal. Ahí están Ivanov, Chen y Barrondo. El ruso Ivanov metido ahí en esa pelea. Vemos como el chino va mirando un poco hacia atrás, no sé si pendiente de Barrondo, del grupo perseguidor. Escuchamos una cosa, Ivanov fue subcampeón del mundo junior en Barcelona, otro jovencito al poder. O sea, Ivanov es del año 93 y Chen es del año 92. Espectacular. Y Barrondo del 91. Del 91. Increíble. Pues nada, eso de que los veteranos en la marcha, se acabó lo que se daba. Ahí tenemos a Suzuki, que va cuarto, y ahí está Miguel Ángel, quinto. De momento en la quinta posición. Excelente el resultado. De momento sería lo mismo que en Londres. Y de ahí hacia arriba, Miguel Ángel. Ahí pasa Kai. Cuarto de Londres, va más retrasado. Ahí ya todos ya va intentando coger el máximo de líquidos con esas esponjas. Portugués Vieira. Coreano Kim. En la cabeza de carrera habrá que ver cómo van de advertencias, porque una vez eliminado Wang, en principio ni Chen, ni Barrondo, ni Ivanov no tenían avisos. Y mira, a Suzuki lo van a coger, y a partir de aquí, ¿qué, Raquel? Pues a partir de aquí yo lo que espero por Miguel Ángel y por mis compañeros y amigos, que realmente se desmotive y el grupo perseguidor empiece a animarse muchísimo más hasta alcanzar a los de adelante. Tenemos ahí la cabeza con sus tres atletas ahí moviendo la cabeza, Barrondo. Un ruso, un guatemalteco, un chino. Dos de ellos estuvieron en el podio en los Juegos de Londres hace un año. Ahí tenemos al campeón olímpico. Ese es el cuarto clasificado, Suzuki. Pone ahí Chaser, el hombre que va a la caza. Aunque yo creo que es lo que va es perdiendo posiciones.
el grupo cabecero. Con el primero y el segundo de Londres, Ivanov está intentando localizar su posición en los juegos. Hay una gran bandera de China. Y el grupo allá, mira, ya han cogido, prácticamente han cogido al japonés, sí. Yo creo que lo tienen. Miguel Ángel, que podría estar luchando por la cuarta plaza. No estuvo en el ruso en los juegos, porque el año pasado era junior. Como decíamos, estuvo en Barcelona. Fue medalla de plata en el Campeonato del Mundo Junior. Atención ahí, que van a ver a una advertencia. Vamos a ver que no sea para Miguel Ángel. No, de momento se separa el juez. Y también estuvo en el Europeo Junior del 2011, el ruso. Fue sexto. En la cabeza con ese jovencito ruso, jovencito chino, que tenía menos de 20 años cuando fue campeón olímpico. Bueno, todos, el trío jovencito. Pero el chino fue uno de los más jóvenes campeones olímpicos de la historia el año pasado. Impresionante. Nueva generación al poder. Y va Rondo ahí en el... Con dos tarjetas. Ese es un dato. Ese es un dato. Por detrás también esas cosas se saben. Y que te estás empadando con el ordenador, Raquel, que no actualiza, Bienvenida al club. Bienvenida al club. Madre mía. Ahora sí, ahora se acaba de actualizar. Ahora. Barrondo 2. Y Miguel Ángel ninguno. Dato importante. Ahí va en ese grupo. Va Miguel Ángel. Iba con Iñaki Gómez, de Canadá. Miguel Ángel López. Iba Suzuki. E iba también, yo creo que era Irfan Kolotum Todi. Son los cuatro perseguidores. Ya van a doblar algún atleta. Exacto. Ahí vemos cómo ondean las banderas rusas y chinas. Y ahí viene Miguel Ángel la cuarta tirando posición. Del grupo. Con Gómez, el canadiense. Suzuki, que se ha quedado en el grupo. Y Saito está como volviendo. Porque mira que también el hombre que atacó de salida, que se fue primero, parece que ahora le ha venido la segunda. El segundo fuelle. Y aquí lo importante es que Barrondo tiene dos avisos. Y si lo eliminan, el grupo de atrás estaría luchando por el bronce. Eric Barrondo, la medalla de plata de los juegos. El primer medallista olímpico de Guatemala de la historia, campeón panamericano del 2011, ese hombre de la camiseta azul, de 22 años. De familia le viene al galgo, sus padres Bernardo y Leticia fueron corredores. Él se ha dedicado a la marcha. Ahí está Miguel Ángel, por delante del grupo el murciano. Sensaciones, Raquel. Está dispuesto a tirar con fuerzas. Ojalá le llegue la medalla. Una medalla internacional absoluta, aunque bueno, tiene un palmarés internacional muy destacable. Como hemos dicho, también fue segunda medalla. Ya consiguió su plata en Dudince, como hemos comentado antes. También fue segundo en la Copa del Mundo de Marcha en categoría junior en Coruña en el año 2006. Campeón de Europa sub-23 en Kaunas año 2009. Segundo en la Copa Europa de Marcha junior en Leamington. Quinto en Londres y ojalá nos llegue esa medalla hoy. Esa sería la gran medalla. Exacto. Has dicho muchas medallas importantes para él, pero la gran medalla en juegos o en mundiales sería aquí. Y de momento lo vemos, los tres de cabeza. Faltan dos vueltas al circuito, kilómetro 15, 1:41. Va mirando Miguel Ángel el crono. Esos son doblados los que pasan ahora. Y ahora va a pasar... Una distancia grande, no es una distancia para pillarlos. Pasa ahora. Miguel Ángel López ha pasado 22 segundos, pero sí es una medalla, es una distancia para que si alguno de los de arriba, Eric Barrondo, que tiene dos avisos, se vuelve a equivocar, podría ser para conseguir una medalla. Pasa Izuki, pasa Kai. Con cara de sufrimiento.
Estoy viendo que todos los avisos están siendo por botar, por no tener los dos pies en contacto con el suelo, no por no bloquear la pierna en el momento de buscarla. Es que hablamos de que marchan a un ritmo de 4 el 1000. 4 el 1000, para que la gente se haga una idea. Hay mucha gente que salimos a correr los fines de semana y no van a 4 el 1000. O sea, hay mucha gente que piensa que esto de la marcha, pues que no va muy rápido. Intenta hacer 20 kilómetros a su lado tú corriendo. Imposible. Ahí tenemos la cabeza. Atención, que se está intentando ir un poquito el ruso. Se está intentando ir, se está quedando el campeón olímpico. Barrondo trata de reaccionar. Movimiento en cabeza de carrera. Ahí tenemos a Alexander Ivanov, un atleta que el año pasado estaba en categoría junior compitiendo en Barcelona, en el Estadio Olímpico, en la prueba de los 10.000 metros, marcha. La prueba en pista, ¿verdad? Sí, donde también compitió Álvaro. Se quedó cerquita del podio, ¿no? Álvaro en esa prueba. Álvaro Martín. Ahora te lo digo. Sí, fue exacto, quinto. Fue quinto. Fue quinto. O sea que peleó con este chico. Y se va el ruso. El ruso que se va. No tiene ningún aviso, ni el ruso ni el chino. Con dos se mantiene Barrondo en posición de medalla de plata. Y ahí viene Miguel Ángel López. Ahí viene el de Murcia, entrenado por José Antonio Carrillo, de Lucam al Leo Cieza, en su participación internacional número 10, buscando, está ya mejorando la posición de hace un año en Londres, cuando fue quinto, pero esa cuarta plaza, esa es de las que peor sabe, ¿eh? Luego al día siguiente cuando te levantas al cabo de dos, dices, qué bueno, he sido cuarto del mundo. Pero en este instante la cuarta duele. Pues sí, porque como atletas nos exigimos mucho y siempre queremos más, pero bueno, luego seguramente madurará y sabrá que eso no se consigue todos los días. Pero bueno, que aún queda mucha competición por delante y todos esperamos y deseamos que consiga esa medalla. Vamos ahí a... Hay que ver lo que ha escalado. Fue decimosexto en el Mundial de Daegu de 2011. Ay, 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 espérate a ver quién le van a dar este aviso. Están mirando. Barrondo, no. Tampoco Chen. A Barrondo otro sería eliminarlo. Y el chino como ya va mirando hacia atrás con miedo. Uy, que tiene las piernas ya un poquito de como Pinocho, ¿eh? Vamos, Miguel Ángel, que desde aquí le mandamos un empujón a ver si lo caza. Ahí el campeón olímpico que está sufriendo. Ding Chen, 21 añitos. Un hombre de una marca de 1'17'40, que es un pedazo de marcón. Pero es lo que comentábamos antes, se trata de las citas importantes, de competir por una posición. Mira, la ha enseñado, ahora Ivanov. Le han enseñado la primera, Ivanov. Es el primer aviso para Ivanov. Primer aviso para Ivanov. Barrondo tiene dos. Chen va fundidito. Quedan 4 kilómetros. Es el momento, mira, los jueces vuelven a posicionarse. Esto puede cambiar en nada. Raquel González, que está comentando con nosotros esta prueba de marcha. A ver a quién se la enseñan. Está el juez ahí. Uy, Barrondo, ¡a la calle! Barrondo. ¡A la calle! ¿Esta sería la tercera o no? Bueno, no, no. O sea, a la calle aún no sabemos, porque dependiendo de los avisos que le haya sacado este juez, tienen que sumar 3 tarjetas a un juez, cada juez distinto. O sea, ¿cuántos avisos puedes tener al final, entonces? Muchos. Sí, puedes tener más de 3 avisos, pero realmente son 3 tarjetas. Ahí son 3 jueces los que deciden. Mira, mira, esta es la de Ivanov. Y pasaba Miguel Ángel, que viene recuperando. Atención, que Miguel Ángel está ahí al fondo, vamos a ver, detrás de la moto. Está allí detrás de la moto, que no se le ve. Oro, plata y bronce están aquí. Ahí tenemos a Barrondo. Hemos visto cómo le sacaban un tercer aviso. Han eliminado, recordad, antes a Zheng Wang, medallista de los Juegos, cuando iba en cabeza, iba primero y lo han descalificado.
Y pendientes a ver si le suben este tercer aviso a Barrondo o... Bueno, tercera tarjeta Barrondo o simplemente era un aviso. Qué cara de sufrimiento lleva Chen. Sí, sí, Chen está. Y vamos a ver al fondo, a ver si vemos ahí, aunque sea difuminado, si aparece el murciano Miguel Ángel López, que de momento va cuarto, mejorando la plaza de Londres. Sería el segundo finalista para España en este campeonato en dos días. Puesto que ayer Alessandra Aguilar fue quinta. Barrondo tiene dos, le marcan aquí. Está mirando de reojo Barrondo, que ya sabe que tiene dos. Debe llevar el miedo en el cuerpo. Y ahí viene Miguel Ángel. Vamos a ver, Miguel Ángel pasa ahora. Ha pasado en 1:06:58. Vamos a ver, Miguel Ángel, si tiene capacidad y metros. Ahí le tenemos al marchador murciano. Aproximadamente, ahí pasa 16 segundos. ¿Qué? Raquel, mójate, dime algo. Yo lo que más deseo, espero que realmente se lo recorte. 16 segundos a la medalla. Ahí pasa uno de los japoneses, que cada vez lo estoy confundiendo, es Saito, porque Suzuki se ha venido abajo. Saito, el hombre que atacó de salida, ahora va cuarto. Es increíble, yo hubiera dicho que se fundía. Es lo que te comentaba antes, Ernest, que por mucho que tiren, tienes que ir pendiente de tu competición y no esperando lo que hagan los demás. Ahí va el hombre de la cabeza, Alexander Ivanov. Primer año en categoría senior. Vamos buscando también dónde están los otros españoles. Álvaro, te lo has pasado. Iba 28º subiendo, Álvaro. 28º subiendo. Con Francisco Arcilla, así que ahí... También subiendo también está de posición. Subiendo por debajo del 50. Atención, que estamos ya en la recta final de la competición. Ahí tenemos al chino, campeón olímpico, Lin Chen, aguantando como puede la espalda de Barroso. Y este, a su vez, la espalda del ruso, que va en cabeza. Los jovencitos al poder. Ivanov buscando la medalla en casa. Sería la primera medalla para Rusia. Y ahí al fondo, Miguel Ángel en la cuarta plaza. Pues esta ya es la última vuelta. La última vuelta. Giro, campana y al estadio, al Luzhniki. Exacto. A ver el tiempo ahora. Creo que ha recortado ahora Miguel Ángel, vamos a ver. Sí, 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 ha recortado. Ahora está ya en un poquito más de 10 segundos. Ha recortado respecto al giro de allá. Más o menos le ha recortado unos 6 segundos. Si va recortando 6 segundos, va a estar así, ¿eh? Va a estar así. Vamos, Miguel Ángel. La opción para España de medalla en estos campeonatos. Lleva España 8 medallas en la prueba de 20 kilómetros marcha masculino a lo largo de 13 campeonatos del mundo. Este es el 14º. Muy bien se oye, aquí están los pasos. Y Barrondo, que no deja al ruso escaparse. Sí, y vamos a ver si Barrondo llega al final. Vamos a ver si Barrondo llega al final. Porque ahora ha cogido de nuevo al ruso. Y ahí está el chino, que tiene que ser el objetivo de Miguel Ángel. Pasar por ahí, esta es otra. Ha habido cantidad de atletas que han resbalado en zonas así, ¿eh? También es otro momento, ya llegas tan mal de pies y de piernas que a veces te resbalas con cualquier botella, ¿no? ¿Te pues ha pasado sí, alguna vez? Solo falta controlar. ¿Te ha pasado a ti o no? Y el hecho que estoy viendo también que las botellas se la dan cerradas, la verdad que para nosotros nos mata. Si ya vas justo de fuerzas, tener que pararte a abrir una botella de agua... Mira, 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 está perdiendo ahí, está perdiendo contacto Ding Chen. La pelea entre el atleta de Guatemala, el guatemalteco y el ruso. Barrondo que no, o sea, decide arriesgar, le da igual tener esas dos tarjetas, quiere el oro. De perdidos al río. Y el río está ahí al lado, es el Mosba. Barrondo, pues mira, descalificado, lo que decíamos. Tres tarjetas, Miguel Ángel tiene medalla. Miguel Ángel tiene medalla, está descalificado Barrondo. El atleta de Guatemala que fue medalla en los Juegos. Le van a tener que enseñar la tarjeta enseguida. Y Miguel Ángel López está en posición de medalla de bronce. Increíble, con los pelos de punta. Mira qué debut que tienes como comentarista, Raquel. Vamos a ver en el momento en que le enseñen la descalificación al atleta de Guatemala.
Y justo estaba mirando Guatemala cuando había ganado medalla en campeonatos. Barrondo, que se va a poner primero y le van a enseñar la roja en primera posición, como pasó antes con Seguan. Tremendo. Esto es el deporte, esto es la marcha, amigos. No nos alegramos por la desgracia de nadie, pero es que ha sido él que ha marchado mal técnicamente. Esto se lo ha buscado él. Y ahora la cara que le va a quedar, pobre. La cara que le va a quedar a Eric Barrondo. De momento están tardando en acercarse. Pues sí, pues ahí hay un juez que está hablando. Pero solo la tarjeta roja solo la puede enseñar el juez árbitro. Pues espero que esté de aquí al estadio, porque si no... Porque ya sería fatal que pasara y le descalificara luego. Eso ha pasado a veces. Sí, 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 sí. Que te vienen ahí a la zona mixta y te sacan la tarjeta. Exacto. Eso ya sí que es morirse. Pues sí, además, después de pensar que puede ser campeón del mundo, como va marchando en primera posición. Pues mira, el mejor resultado de Guatemala en atletismo había sido hasta ahora el propio Barrondo en Daegu, décimo, y Yami Franco, una marchadora, en 20 kilómetros, decimoctava en Daegu. Aquí iban a conseguir la primera medalla de su vida. Él consiguió la primera medalla olímpica para Guatemala en los Juegos de Londres, la primera de la historia olímpica de Guatemala. De aquí el pobre se va a quedar descalificado porque nos han enseñado que tenía tres avisos. Vamos a ver, espero que el rótulo de la televisión sea consentido. Aquí está, aquí tenemos, yo creo que aquí está efectivamente. Y aquí llena la roja. Aquí viene el momento de la verdad para Eric Barrondo, al que lo van a descalificar yendo en cabeza. Vamos a ver la pobre cara que le va a quedar al atleta, al marchador de Guatemala, que se lo debe ver venir. Y ahí está, tarjeta roja, dice para mí. Se para, ¡buah! Lo que habrá dicho. Y Miguel Ángel, mira cómo levanta el chino. Claro, porque veía, yo no sé si voy a llegar. Y ahora, hombre, esto no ha sido muy deportivo, no ha sido muy de fair play en las caras de Barrondo. Pero de momento lo que está claro es que este hombre que viene ahora, Miguel Ángel López, nacido el 3 de julio del año 88, va a conseguir la primera medalla para España en este campeonato del mundo de Moscú. Increíble, el que llegó a la marcha por casualidad, Miguel Ángel López Nicolás, que fue un día a sustituir a un amigo suyo que estaba enfermo en una prueba de marcha. Y tercero del mundo. Tercero del mundo. Han conseguido medallas en los 20 kilómetros marcha. Paquillo Fernández, Valentí Massana, Josep Marín, ha conseguido Dani Plaza, Juanma Molina, también entre las mujeres lo han conseguido en 20 María Vasco y en 10 Encarna Granados. En fin, que la marcha va a conseguir una medalla más en los 20 kilómetros marcha. Estelar lo de la marcha siempre para el atletismo español. Nos decía una cosa Antonio Peñalver, al que le mandamos un gran abrazo, comentarista nuestro medallista de plata en Decathlon. Eso, lo que yo a veces no he entendido bien, ¿no? Que puedes tener todos los avisos del mundo, que solo significa te vigilo, no vas bien. Otra cosa son las tarjetas, que es lo que tú has explicado, y que a veces a mí me cuesta entender, lo reconozco. Pero bueno, al final sí que ha venido la tercera para Barrondo. Y ahí está Miguel Ángel López, que va a conseguir la medalla para España. Rusia, que va a revalidar el título porque ganó Valery Borchin hace 2 años y hace 4. Ganó oro en Daegu y oro en Berlín. El ruso. Ahí tenemos al chino, que va a conseguir la medalla de plata. Mira cómo le aplaude el australiano al chino. Y ahí está Miguel Ángel López. Ahí está Miguel Ángel López. Ya con muchas medallas a nivel particular, se ha quitado la gorra, la habrá tirado a donde sea, con esas medallas que comentaba Raquel González, pero esta es la gran medalla. Esta es la gran medalla de los 20 kilómetros marcha. Tercero como su también vecino murciano, Juanma Molina, que también consiguió una tercera posición en 20 kilómetros marcha. Y excompañero de entreno. El presi de su federación. Exacto, seguro que ha tenido que aprender mucho de él. Ahí está Miguel Ángel López, vamos, el atleta del UCAM Atlet, Leo Cieza, entrenado por José Antonio Carrillo, va a ser la primera medalla para España, segunda plaza de finalista. Excelente este chico, el año pasado junior, compitiendo en Barcelona en la pista, en los 10.000 metros en pista, siendo plata y ahora campeón del mundo, también va a ser uno de los campeones del mundo más jóvenes. Este ruso, Alexander Ivanov. Supongo que en este momento Miguel Ángel ya sabe que es medalla.
Habrá visto parado a Barrondo, supongo, claro. Sí, sí, ha pasado sí, sí, por al lado. Sí, 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 sí. El que lo ha visto claro ha sido el chino. Que no le van a dar el premio al fair play del campeonato, está claro. Tremendo. Álvaro Martín, que está en la 28, la posición 28, a un ritmo de 4.14 el 1000. Pero esta es la última que habíamos visto, que estaba... No los han actualizado. Y Francisco Arcilla igual. No. Bueno, pues ahí está. Mira, ya. Mira, mira, el chino está celebrando su plata antes de llegar a meta. El chino ahora ya va más relajado porque ya sabe que tiene medalla. Ahora ya van a girar hacia el estadio. Ya tiene la recta aquí al Luzhniki. Se va a comer los conos, como no se dé cuenta. Pero lo digo porque realmente lo tenía muy encima ya a Miguel Ángel. No va a coger al chino. Pero ahora el chino ya se ha podido, al menos ha podido respirar. Ahí va a girar Miguel Ángel López. Y ahí le marcan el giro y ya va a encarar. Ahí en ese pasillo está el estadio Luzhniki. Va a conseguir Miguel Ángel la medalla de bronce. La primera para España en este campeonato. ¿Qué te parece la manera de marchar de Ivanov? La escuela rusa técnicamente es un ejemplo a seguir para todos. Con los ojos muy abiertos, soñando, supongo, va a entrar en su casa. Ahí están los tres de la medalla. Rusia, que va a conseguir una nueva medalla en esta prueba. Uy, el Chen, chino. Chen tenía dos avisos. Chen tenía dos avisos. Por eso iba, por eso ha levantado el puño. Porque no se veía llegando. Es que no celebro victoria antes del tiempo, no por si un caso. Sí, sí. Ahí estamos, ahí en las estribaciones del Luzhniki. Qué emoción entrar en tu estadio en casa siendo campeón del mundo. Imagínate lo que sintió Dani Plaza en el Estadio Olímpico de Barcelona. Imagínate lo que debió sentir en esta misma prueba. Ahí vemos a Miguel Ángel López. Uy, ahí es campeón olímpico que va a ser subcampeón del mundo. Y se van a ir poquito por encima de la hora 20. Es lo que te he dicho ya reiteradamente, que no importa el tiempo, sino la posición. Igual quedar campeón del mundo con hora 20, hora 18, bueno, está claro, ¿no? Que con hora 18... Míralo, ya los últimos 100 metros, Ernest. Hoy sí que aplaude la gente aquí en el Luzhniki. El estadio hoy sí que se levanta. Y entra en este momento Miguel Ángel López, que va a conseguir la medalla. Medalla de oro, campeón del mundo, Alexander Ivanov. Un año después de competir en Barcelona con los juniors, campeón del mundo absoluto. El campeón olímpico que va a ser plata. Por detrás, ahí llega, campeón del mundo. No, tiene que dar una vuelta, todavía tiene que dar una vuelta. Atención, que todavía tiene que dar una vuelta. Mira hacia atrás Miguel Ángel. Miraba hacia atrás. Ahí está el chino que está preguntando qué. Le dicen una vuelta, chato, una vuelta. 400 metros. Y Miguel Ángel López, le va a faltar nada para coger al chino, pero ya tiene medalla. Por detrás del cuarto no entra. Va mirando Miguel Ángel. Miguel Ángel tiene su medalla segura ya. Un aplauso del público. Al sucesor del último campeón. Tanto en Berlín como en Daegu, Valery Borshin. La última medalla para España en la marcha a los 20 kilómetros fue Paquillo Fernández tras Jefferson Pérez en Osaka 2007. Y Paquillo y Juanma Molina consiguieron la plata y el bronce en Helsinki. Paquillo consiguió la plata en París. Siempre en esta prueba. Valentí Massana fue plata en Göteborg. Y todavía remontándonos, Josep Marín fue tercero en Roma, que fue la primera medalla en 20 kilómetros en un campeonato del mundo para el atletismo español en esta distancia. Los últimos metros ya. Ahí está, 1:20:43. Acercándose, mirando, y ahí está. Va a ser campeón del mundo Alexander Ivanov, la primera medalla para Rusia en este campeonato, el primer oro, campeón del mundo, segunda posición para el campeón olímpico Ding Chen y la tercera plaza. Ahora va a entrar, ahí está,
Y va a llegar en este instante un hombre que, como decía Raquel González, llegó a la marcha por casualidad, pero no ha sido casualidad esta medalla. Ahí está Miguel Ángel López, tercero del mundo en los 20 kilómetros marcha. Qué orgullosos estamos de él, increíble. Qué ilusión, Ernest. Qué bien, cómo has debutado como comentarista. Ya lo puedes guardar y sobre todo vuelve para los 50 y para los 20 femeninos. No nos falles, talismán. Un ruso, un chino, un español que consiguen el podio. Este podio, amigos, creo que va a ser hoy. Luego lo miro. Creo que el podio es hoy, de los 20 kilómetros marcha. Ahí va por detrás. Y al final ha cambiado la carrera por detrás, ya no nos habíamos ni fijado. Pero... exacto, cuarto, creo Joao Vieira, puede ser cuarto. Sí, sí, sí. Vieira y Estrelkov, quinto. Y Saito, sexto. Y Suzuki, el que iba como una moto, parece ser que... ha gripado totalmente. Ahí viene Gómez, el canadiense. Iñaki Gómez. Están dejándose caer algunos. Y aquí los ganadores de las medallas ondeando las banderas. Y a ver si vemos la posición de los españoles. Y ahí estaban, van a entrevistar para el estadio al ganador. La gente deshecha, llegando sí, cruzando meta. Sí, las camillas, meta. Es que realmente... como que la humedad, la temperatura... una prueba de 20 kilómetros, marcha, bueno, ya el deporte de alto rendimiento te deja el cuerpo castigado, pero es que las condiciones, el sufrimiento, o sea, llevas tu cuerpo al límite, es lo que te comentaba antes, tienes que llegar y sentirte vaciado, quizá los primeros no recaen porque el estado de alegría, pero luego te dejan las piernas, que hay días que no te dejan ni dormir. Uf, ahí la gente yéndose, mira, se le han cruzado a Kai. Y todavía ahí en la pista enseñando tarjetas. Vaya carrera, vaya prueba de marcha con la eliminación de Zheng Wang cuando iba en cabeza. De Eric Barrondo cuando iba en cabeza. Y aquí hay que tener cabeza, nunca mejor dicho, Raquel. Como tú decías, cada uno sabe cómo va, tiene que marchar a su ritmo, para eso ha entrenado. Y es lo que ha hecho Miguel Ángel, que en principio ha llegado sin ningún aviso. Al ruso le han enseñado uno y a Miguel Ángel ninguno. Y el chino iba con dos. O sea, encima ha marchado como técnicamente perfecto. Sí, trabaja la técnica sobre una cinta y frente a un espejo. Y ahí está Carrillo para indicarle movimiento de piernas, de brazo. Y es lo que comentábamos antes, no solo marchar bien, sino marchar lo más económico posible. Pues esto, en este caso, para alcanzar la medalla de bronce en un campeonato del mundo. Y marca de la temporada, 1:21:21 ha hecho Miguel Ángel. Pues sí, este año tenía ahora 21:48 que hizo en Dudince, en esa Copa de Europa que comentábamos en Eslovaquia. Ha hecho una temporada fijada con el objetivo muy claro, que el 100% era estar aquí en Moscú. Y así ha logrado. Y ahora es el único momento que os disponéis a correr, los marchadores. ¿Qué hiciste tú cuando ganaste la plata en Mersin de los Mediterráneos? Bueno, en ese momento es que casi ni poder corría, porque hacía una humedad a las 8 de la mañana del 89%. Muchísima calor, lo que más deseabas era estar en una sombra, hidratarte. Le han dado la bandera con el toro a Miguel Ángel. En fin. Y se va ahí saludando con el campeón, con Ivanov. Ahí salen las atletas que van a participar en la clasificación de la pértiga y en la cámara con Yelena y Simbayeva. Así va a ser una prueba de mucho nivel esta, la de la pértiga femenina. Hoy recordad que también tenemos la longitud femenina ya la final. También tenemos la final del disco en categoría femenina y por supuesto la final del 10.000, además de la final 10.000 femenino, la final del 100 masculino. Y esta es la imagen: Alexander Ivanov, campeón del mundo, Ding Cheng, medalla de plata,
Miguel Ángel López, el murciano. ¿De dónde has dicho que era? ¿De Murcia él? De Llano de Brujas. Llano de Brujas. Tercero del mundo. A ver si nos dan el resultado de los demás. Álvaro Martín ha terminado 28º. A ver si esto es el resultado final. No, 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 era el paso por el... Todavía no han actualizado. En fin, vamos. Ahí tenemos el decalón. ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido la jabalina? Del el grupo A con Espíritu. Estamos viendo ahora con Raquel una cosa que es muy importante que la aprendas como periodista, que dicen cosas en Twitter que has dicho que no has dicho, que creen que han oído, ¿eh, Raquel? Que no hemos dicho en ningún momento, no, no, no contestemos, pero que las lees y dices, a ver, te has ido a la cocina en este momento, porque nosotros esto no lo hemos dicho, no lo hemos dicho. O sea, y además, nunca nos alegraremos de una lesión, por ejemplo, pero alguien que descalifican es alguien que ha marchado técnicamente mal, si lo descalifican es que se lo merece. Pero vamos, es igual. Claro, y no solo lo dice una persona, lo deciden varias, y no hemos sido nosotros los que hemos descalificado a nadie. No nos alegramos en ningún momento porque sabemos lo duro que es un palo como este, quedarte descalificado cuando ibas en busca del oro en un campeonato del mundo, pero él ha decidido arriesgar y ha sido él. Álvaro Martín, 24º. Con hora 25:12. Y Francisco Arcilla, a ver si podemos ver la clasificación. Todavía no, estaba por debajo de 50. En fin, que lo vamos a tener que de momento dejar aquí en Teledeporte. Nos vamos a tener que ir a la Vuelta a Burgos. Continuaremos grabando para la redifusión también, porque hay muchas cosas importantes que ver esta tarde. Álvaro Martín, 24º. Ya sabéis, primera medalla para España. Miguel Ángel López, 3º. Gracias, Raquel, ¿has disfrutado? Muchísimo. ¿Cómo no voy a disfrutar con una experiencia como esta, viendo un campeonato del mundo desde una posición de comentarista, que es lo que estoy estudiando? Bueno, aprendiendo de ti mucho, y además con esa medalla que nos ha dejado Miguel Ángel, compañero de competiciones y amigo. Pues nada, nosotros continuaremos grabando para la redifusión. Nos vamos ahora a la Vuelta a Burgos. Gracias, Raquel. España ya tiene la primera medalla en este campeonato del mundo, medalla de bronce para un marchador murciano llamado Miguel Ángel López.